Takže u nás studenti mají možnost studovat jeden rok intenzivní španělštinu, mohou to být maturanti, mohou to být lidé starší. Ze zkušenosti víme, že k nám chodí třeba i podnikatelé, maminky na mateřských dovolených. A vlastně během toho roku mají 20 hodin týdně jazyka, mají děleno mezi různé lektory, seznámí se jak s českými lektory, s rodinnými mluvčími. Me llamo Jiří Janči, soy docente universitario y trabajo aquí en la escuela de idiomas desde, me parece, desde hace 7 años. Para mí la educación es sobre todo un intercambio entre los proporcionadores de saberes, de conocimientos y los recibidores. Así, nosotros como profesores de español tenemos que proporcionarles a los estudiantes un conocimiento completo. Pero ¿cómo hacerlo? Lo ideal sería tener o proporcionar un baño lingüístico perfecto, completo, es decir, con todo, con los gestos, con las posturas corporales, que también forman parte del código, ¿no?, del habla. Pero somos tres personas aquí en concreto, pero quedan lo mismo algunas zonas, algunos sectores no cubiertos con este baño lingüístico. Por ejemplo, si comparamos un público italiano y un público checo, como existe menos proximidad cultural, gestual y todo, es más difícil para los profesores proporcionar estos otros conocimientos no verbales, gestuales o incluso la idiomática, ¿no?, que no se parece, como en el caso de un estudiante italiano estudiando el español. Claro, como la subdivisión temporal de la descripción que ellos hacen en la lógica checa es diferente de la descripción que hace un italiano, por ejemplo, porque un italiano subdivide la temporalidad en, no sé, en un pasado reciente, un pasado que está lejos, y tiene esta idea de tener que subdividirlo. Los checos, como tienen actualmente solo un pasado, un futuro, no tienen tanta facilidad en imaginar cómo hacerlo bien, cómo hacerlo exactamente, ¿no? Como los esquemas cognitivos no son los mismos o no son semejantes, como si comparas o la situación de un italiano que estudia español, existe esta dificultad ontológica, ¿no?, podemos decir. A španělštinu učíme v podstatě posledních 15 let. Bylo období, kdy zájem stoupal, pak zase trošičku pokles, teď máme jako pocit, že hodně lidí chce cestovat a vnímají španělštinu jako velmi hezký jazyk. Tak studentů jsme celkem měli asi v každém roce v podstatě jednu intenzivní skupinu, což je vlastně 20-hodinové studium, takže tam bylo řádově kolem 15 lidí ve skupině, no a jinak k tomu spousta veřejných kurzů ročně od 2 do 5 kurzů řádově. Quiero aprender más lenguas. No puedo necesitar para conseguir un trabajo. Sí, es una lengua bonita. Primero, es una cuestión de popularidad de una lengua. Con el tiempo, en función de una evolución cultural también de una sociedad, constatamos una evolución de preferencias. Antes, como solo una mitad del mundo estaba autorizada, como el este, y
Después, con el cambio político, es también el oeste que se abre a los interesados, y son también las preferencias lingüísticas que empiezan a orientarse hacia el oeste, ¿no? El español aparece en función también al número de locutores nativos, una lengua interesante de contacto internacional, ¿no? Que conlleva el aumento del público que estudia el español. En las escuelas de idiomas, en las universidades también, ¿no? Me llamo Gómez Mara y estudio español para empezar en España y por hablar con mis amigos de España y también porque me gusta la lengua de España. No, doufáme, že by mohla vzrůstat. Chtělo by to trošičku větší osvětu možná v tomto směru, protože přece jenom je to druhý nejfrekventovanější světový jazyk v rámci teda běžných lokací, kam lidé jezdí, ať už pracovně nebo za cestování vlastním. Takže si myslíme, že by mohla vzrůstat. Byli bychom rádi, kdyby vzrůstat. Claro, como el mundo y el mercado de trabajo es cada vez más complejo y cada vez más ancho. Me parece que el español entra cada vez más como lengua de trabajo pedida por los empleadores y requerida también por el contexto laboral. El gran problema es la existencia de dos lógicas. Se habla de manuales nacionales y manuales internacionales. Manual concebido por los españoles o por los hispanohablantes tiene una lógica, y los manuales preparados por los extranjeros tienen otra. Y lo ideal sería suprimir esa división, la coexistencia de esos dos manuales, y proponer un manual universal que tome en cuenta los dos aspectos, ¿no? Los aspectos de un nativo presentando su mundo y los aspectos de un extranjero en el momento de considerar el mundo hispanohablante.